El fin de semana más largo del año va llegando a su fin, pero aún queda la noche más esperada por muchos, porque Halloween se ha transformado en una celebración para grandes y chicos. Y ya sea para conseguir las mejores ofertas o porque como buenos chilenos dejamos todo para última hora, hasta el tradicional barrio Makes llegaron cientos de personas buscando los últimos detalles y accesorios para sus disfraces. Ando buscando pintura, ando buscando cosas que me faltan para el disfraz para esta noche, acompañar de mi hija, sus calabazas. Es barato, pero quizá deberíamos haber venido antes. A pesar que este fin de semana repuntaron las ventas, los locatarios de Estación Central aseguran que no han estado tan buenas como en otros años. La verdad que el fin de semana se triplicó la venta, sí. Ha venido harta gente. El año pasado estuvo mejor. Ahora las temporadas no se notan. Cada temporada que viene, Día de la Madre, Día del Niño, es todos los últimos días y es poquito. ¡Pintura, vaquilla, caluca! Sin embargo, quienes más disfrutan de esta fecha son los más pequeños de la casa, porque a la hora de decir dulce o travesura, ningún detalle se puede dejar de lado. Harley Quinn, Superman. Son algunas de las preferencias de los niños y niñas para esta noche, donde veremos las calles de las diferentes comunas inundadas de personajes de Pokémon, princesas, superhéroes y monstruos. ¡Barato, Aluca, barato, Aluca! Muriel Solano, CNN Chile.